pues ahí sí que se le da a donde yo tengo, pues. Uh-huh. Pero es sí, a veces hay, a veces no hay. Porque como hay que pagar renta también. Y se paga renta, y ahorita que comenzaron a estudiar las patojas, pues, bueno, la grande, ¿va? Comenzó a ir. Me dice, oye, mamá, fíjate que me pidieron 2 libros, me dijo. ¿Y libros de qué? De cómo es computación. Uh-huh. ¿Y dónde los venden? Aquí adentro del colegio. Me dijo, ¿cuánto valen? 65 cada uno. Ah, vamos a ver qué hacemos. Le dije, nada más, ¿va? Porque ahorita no hay. Ah, pero aquí estamos, gracias a Dios, en la lucha. La lucha, mientras hay vida, hay que luchar. Y Karen es la muchacha que tenía su... La más grande, la colochita. Sí, la que hace flores. Ajá, ya no siguió con sus flores. Bien, vende todavía flores, pues como en la mañana estudia. Mm. Y en la tarde ya se está aquí. Y de la hora que yo puedo salir a vender ya sería en las tardes. Mm. Que ya ella ya está aquí y se queda con Cristian. Y en las mañanas, pues no tengo confianza de dejar a Cristian con Génesis. Mm. Pues cuando hace berrinches, ella no. Como él hace berrinches puro niñito, él sí, se tira al suelo y él saber qué es lo que pensará, pues. Uh-huh. Pero cuando llora es por algo. Él no razona como nosotros, pues, porque nosotros sabemos, y como dijo la nena, pues, de que con la pistola que tenía las golpeaba, y él pensaba que jugando está, pues, y él no. Ajá, porque él hacía como que jugaba con ellas, y entonces les hacía así duro en la piel, va. Entonces ellas decía, va, que él, entonces le dije yo que las escondieran o las guardaran, pues, y que buscar otra clase de juguete, que él tiene juguetitos donde él se sienta a jugar. Y si no se puede, mire, yo estaba jugando con unos Legos, yo me puse a la par con él, ¿ve? Y eso, eso le iba a decir yo, que le compraron. Me puse a decirle que los hiciera, ¿cómo se llama? Porque se los han regalado a él. Y lo entretienen a él. Ajá. Y aparte que le ayudan bastante, ¿no? Sí, ayer tenía yo, tenía una caja de cartón aquí, y la fue a sacar, me cortó la caja y comenzó a hacer como que una casita, y le puso una bandera. Va a traerla, ya va a traer su casita. Y le puso una bandera y saber dónde consiguió un pedazo de periódico ahí. Pero mire qué pilas, va. Porque sacó en el periódico, está el, creo que allá en la, donde están los presidente. El palacio. El palacio sale así en el periódico, y cabal puso el periódico así, mire. Y le puso una banderita arriba. Entonces me fue a enseñar a que yo le dijera, está bonito, qué chulo, está bonito. Porque por eso él solo, mira, se va, que lo mire. De lo que bonito. Y a pintar, está. No lo he puesto a pintar. Se entretiene bastante jugando. Se pone, ¿verdad?, a pintar. También. ¿Verdad? Él se pone a pintar. A veces le compro crayones, va. Uh-huh. Si no, agarra los de las patojas, pero en las patojas lo esconden, porque él en un día se termina una caja de crayones. Sí, pues. Ay, increíble. En un día él hace, le saca punta, ¿ve? Eso se puso a hacer. Mire, no es mentira, ve. Mire. Ay, tiene los. Mire, Selene, aquí tiene las. Y ahí clavos, ve, ahí le metió clavos, con clavos lo hizo, rompió una caja. Y yo me le quedé viendo, porque dije yo, qué inteligencia entre todos, porque se puso a. Ese es el palacio de allá de Guate, si no estoy mal. Sí, sí. Y mire, y como ahí andaba una banderita para arriba y para abajo, la buscó. Y como no tenía, por ejemplo, goma en ese momento, lo puso clavos, ¿va? Un bote de pegamento un día se lo termina, sí. De esos pequeños. Ajá. Y que no se diga si tiene masking, porque a veces busca masking tape y se pone a pegar. O los crayones, como le digo, como padece de los nervios, me imagino. Le saca punta y cuando mira ya tiene así. Sí, pues. Uh-huh. Pero vaya la idea de él, ¿ve? Sí. ¿Qué es esto, papá? Los bachos. El palacio. El bacho. El palacio. ¿Ya has ido ahí? ¿Sí? ¿Ha ido ahí al palacio? No. Saber con la tele, en las noticias, qué sé yo. ¿Y esto cómo se llama? Periódico. ¿Qué es esto? Le da vergüenza. ¿Qué es? Bandera. ¡Nea! Ajá. Ayer ahí se puso a jugar. Qué bonito. Ahí se entretienen. Están aflojando los clavitos, ¿vio? Sí, y se lo lleva a la cama. Allá lo lleva, allá lo pone a un lado, como conmigo duerme. Sí, pues. Allá los pone a un lado, yo digo, Dios mío, el Cristian, sus cosas. Le digo, póngalo por aquí, porque ya Mary quiere dormir con eso de cabecera. Ajá. Fíjense, amigos, que el día de hoy venimos aquí a visitar a Doña María. Y con Mercy se llegó una suscriptora.
y mandó una ayuda. Aquí les voy a enseñar lo que es el... Con Mercy se comunicaron, ¿verdad? Sí, ajá. Con Mercy. Con Mercy. Entonces les voy a mostrar acá el dinero que le enviaron. Creo que casi que no se mira. Mire, Selene. A ver, lo pone así, ve, en 1482. Ajá, ¿se nota? Sí. Entonces, Mercy me dijo que entregara esto. Viene de parte de Idalia Rivera. Idalia Rivera. Y del dinero, 1482, dijo que los 1004 eran para la salud de Cristian. Y los 82 son para Mercy. Pero Mercy me dijo que le dejara completo. Que le dejara completo el dinero. Que muchas gracias ahí a la suscriptora. Y pues aquí le vamos a entregar. María, conmigo. Aquí, póngase. Vamos a entregar a doña María. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 1482. Entonces el vuelto ahí que le quede. Sí, porque tendría que darle vuelto. Ajá, sí, ahí que le quede. Si usted desea agregarle algo ahí a Idalia Rivera. Idalia Rivera. Idalia Rivera, es para la salud de Cristian. Muy bien. Muchas gracias, Idalia Rivera dijo. Dios la bendiga y pues, si no estoy mal con esto, creo que podemos viajar a una consulta de Cristian. Porque la consulta cuesta 700 con el neurólogo allá en Quetzaltenango. Y pues yo les enseñaré la factura cuando regresemos de Shela, si Dios permite la vida, va. Dios la bendiga a usted, sé que no nos conoce, pero Dios tiene el control de todo y pues Dios la bendecirá en grande. Bendiciones. Así es, así Cristian podrá ir a una de las consultas. Para que nuevamente le hagan un chequeo, ¿verdad? Exacto. Porque ya ha dejado bastante tiempo de que a él no le han llevado un control, podemos decir, ¿verdad? Ya lleva cuatro citas. ¿Y la cita cada cuánto tiempo era? A veces le deja cada 2 meses o a cada 3 meses. ¿Y ha perdido? Como 3 o 4 citas. Estamos hablando como de 6 meses de que él no ha ido a consultas. Uh-huh. Entonces ahí es donde ellos miran si el medicamento se le sube o se le baja la dosis. O se le retira ese y le agregan algún le otro medicamento, otro, exactamente, ¿verdad? Pero por el momento pues no le podemos retirar nada hasta que el médico pueda decidir, ¿verdad? Entonces, Dios primero, vamos a llamar porque ahí es con citas. Es con citas. Es con citas, no solo llega uno y lo atiende. Tenemos que llamar para que puedan apartarle su turno a él. Primeramente Dios. Sí, pues. Cristian. ¡Chicha! Hola, diga. ¡Hola! Muchas gracias. ¡Chacha! Gracias. ¡Chacha! Dios la bendiga. ¡Chilla! Dios le bendiga. ¡Chilla! ¿Cómo se llama la tal? Idalia. ¡Yaya! Idalia. ¡Yaya! Idalia. ¡Yaya! Gracias. ¡Chacha! Dios la bendiga. ¡Chilla! Entiendo, lo repite igual que ahí sí que no da plática como nosotros. Sí, pues. Pero gracias a Dios, va, entre todo digo yo gracias a Dios, porque tener a un niño de estos es una bendición de Dios. Porque imagínense, muchos a veces no lo tienen. Y como dijo una vez una mamá, a veces es preferible, vaya usted, me dijo una hermana de la iglesia el domingo, vaya usted, lo tiene a él, yo tuve mi nena y se me murió, me dijo. La lidié bastante tiempo con ella, pero se me murió, dijo ella así. Y uno, vaya usted y lo tiene, aunque sea como sea, me dijo. Ahí Dios permite que usted lo tenga, y eso sí es cierto. Sí. Que sea con luchas y con pruebas, pero ahí sí que Dios nos ha ido bendiciendo, pues porque yo me dedico también a lo que es la venta de ropa, hago comida para vender y ahí voy. Sí, ahí vamos saliendo adelante. Siempre son luchando. Nuestros hijos, ¿va? ¿Y cómo le vamos a hacer algo? Aunque hay madres, ¿va?, que no tienen ese corazón, pero es de admirar a las mamás que le echan ganas con los niños así.
Sí, porque hay madres lo que hacen es buscar algún centro, ¿verdad?, de rehabilitación y los a dejar. No dedicarles ese tiempo de cuidarlos, ¿va usted? Ajá. No, yo no. Imagínense que yo recuerdo bien, bien, dijo la situación, cuando yo me acerqué al canal. Yo me acerqué por ir a pedirles ayuda para volver a reencontrar a mi familia. Y pues mi familia pues no ha aparecido, ¿va? Y yo sigo con esa... No pierdo las esperanzas, la verdad, no las pierdo. Y luego digo yo, pues, no tengo mi familia a mi lado, ¿va? O sea, mi mamá pues murió, mi papá pues, y mis hermanos. Y lo primero que Dios me dio fue un hijo varón, ¿verdad? Cuando lo tuve a él. Y cuando yo lo vi a él y todo, que lo parí y todo, dije yo, ay... Mi primera familia, dije yo así, sí, ¿va? La emoción, entonces, mi primera familia ya, y mi nene, y tal vez no tenía, pero ni dónde caerme muerta, pues, porque no tenía ni familia, ni dónde, más que de posada vivía, ¿va? Pero no pensé en eso, si estaba de posada, yo solo pensé en que Dios me había dado un hijo, y pues aquí estamos, gracias a Dios, ya 22 años, y ahorita este año en mayo cumple los 23, le decía a las patojas, ya 23 años, Cristian, Dios lo tiene con nosotros. Bendito. De mayo, ¿eh? Él es de mayo. Igual que yo. Ah, él es del 19 de mayo. Ay, 19. Del 19, 20. Ahorita tiene 22, va. Pero va a cumplir 23. Un año que venimos a celebrar con él, va. Sí. Cuando le partieron su pastelito, 22 estaba cumpliendo. Ajá. Sí, pues. Y gracias a Dios, mire que hemos tenido muchas luchas, muchas pruebas, pero Diosito ha sido tan lindo que no nos ha dejado. El domingo nos dieron una bolsita de víveres en la iglesia. Ahí veníamos jalando nuestros víveres. Y gracias a Dios, ahí sí que gracias a Dios le digo a las patojas, frijolitos, huevitos, lo que haya, bendito sea Dios. Porque imagínense, pues los tengo a los cuatro, pues. Sí, así es. Cristian y las tres niñas, pues. Y solo les digo que ayer les decía, siempre oren ustedes en la noche, denle gracias a Dios, le digo yo por todo, pues, porque las bendiciones Dios las envía, le digo. Bueno, entonces acá les hacemos la cordial invitación para que sean quieran apoyar. Apoyar a doña María, ya sea con despensa o sea para la salud de Cristo. Así es. Bueno, entonces nos despedimos de este video y pues, nos vemos hasta la próxima. Adiós, Cristo.